cuando las primeras huestes del Cusco llegaron a Atacama, lideradas por Túpac Inca Yupanqui, venían bien dateadas por sus aliados estratégicos, los aymaras, acerca de las formidables riquezas mineras de la región. Una vez que los atacameños de San Pedro de Atacama y Chiuchiu cayeron bajo el dominio de los incas, estos no demoraron ni un instante en tomar el control de las minas. Así ocurrió con San Bartolo, Incahuasi, Cerro Verde, Collahuasi y también con la mina de Conchi. Desde las nacientes del río Loa, al pie del volcán Miño, los ingenieros cusqueños trazaron un ramal del Capac Ñam, o Camino del Inca, de más de 130 kilómetros, que bajaba por un costado del valle hasta el Púcara de la Sana. Múltiples hitos de camino, algunos tambos y varios chasquihuasis jalonan la ruta incaica del Alto Loa. La leyenda que perdura en el día de hoy entre los lugareños es que en el ojo del Sirahui paraba el corregidor del Inca. El Sirahui es un cerro que hay a la altura de Taira, cuyo anfiteatro rocoso contiene un empinado tobogán de arenas claras sobre las cuales suben y bajan con el viento como una inquieta pupila unas arenas de color oscuro. El fenómeno eólico produce en ocasiones un tenebroso rugido que debe haber capturado la imaginación de todo el que transitaba por el lugar. Muy cerca de allí, los arqueólogos encontraron el tambo de Cerro Colorado. Han transcurrido más de 450 años desde que los funcionarios del Tahuantinsuyo, o Imperio de los Incas, pernoctaron por última vez en este lugar. Aunque las arenas que soplan desde el Sirahui amenazan con cubrir para siempre los cuartos, bodegas, corrales y patios abandonados del edificio, los muros que asoman son de una calidad pocas veces vista en Atacama. Y los fragmentos de cerámicas multicolores que hay repartidas por la superficie revelan una vajilla muchísimo más sofisticada que los sencillos tiestos de la región. Allí encontraban refugio, agua, alimentos y otras vituallas los chasquis o mensajeros que recorrían los dominios del Inca llevando las noticias de uno a otro extremo del imperio. A continuación, entraremos de lleno a recorrer y admirar este hermoso tambo inca.